ciudad que son tan importantes. Mi amigo Pablo Escue, que está de cumpleaños. Sí, señor, Armando, llega al estudio, muy buenos bienvenido. Días. ¿Cómo vas? Para usted y para todos nuestros invitados, ya los vamos a presentar. Qué gusto continuar con ustedes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico. Muchas gracias por esas felicitaciones. Qué bueno que hoy 2 de junio hablemos también de esas buenas nuevas que llegan para la capital vallecaucana y para la región Pacífico de Colombia. Usted ya recordó las redes sociales, cómo nos pueden seguir, nuestra línea telefónica 524-3536 y 518-4098 para que usted opine frente a la información que aquí planteamos. Mire, vamos a comenzar con noticias. Nuestro tema habla de buenas nuevas, pero a nivel de región pues continúa dramática la situación en Buenaventura, Distrito Especial. Ya EFSA se ha pronunciado y ha dicho que pues se demora más o menos unas 48 horas en restablecer el servicio de fluido eléctrico en el puerto de Buenaventura, teniendo en cuenta que primero se debe garantizar la seguridad en la zona para que obviamente todos los funcionarios puedan llegar hasta la torre número 17 y garantizar nuevamente la energía en Buenaventura, Distrito Especial. Bueno, pues esperamos que eso se solucione pronto aquí en lo que sucede en Buenaventura también, pero en el Valle del Cauca, en la capital de nuestro departamento, también tenemos noticias y precisamente tienen que ver con movilidad. A propósito, pico y placa para Cali hoy 7 de 8, el mío está transitando normalmente por la capital del Valle y hay mucha expectativa, también mucho ambiente de lo que será el próximo partido del Cali. Veremos qué sucede con esa final de la Copa Águila. Hay noticias importantes de movilidad y quiero aprovechar al invitado que está con nosotros aquí. Es que precisamente se empezó a conocer que podrían incluirse en las vías, podría adicionarse 10 kilómetros más de lo permitido para andar en las principales vías de Cali. La zona urbana, el código de tránsito dice que podríamos transitar hasta 60 kilómetros por hora, pero podríamos hacerlo hasta 70, según lo dijo el secretario de tránsito, Alberto Haddad. Pues estoy con su jefe, precisamente, el alcalde Rodrigo Guerrero. Bienvenido, alcalde. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo van esas normas de tránsito, precisamente, que se están planteando para la ciudad con el tema del pico y placa, ahora con esta nueva idea? Pues yo creo que esa es una idea que se ha contemplado desde hace algún tiempo. Es buena, tiene un peligro. Es que en Cali y en Colombia tenemos la costumbre de no usar los pasos elevados y no respetar semáforos, y entonces con mucha frecuencia aumenta la accidentalidad. Pero en sitios donde exista alternativa viable y si se ponen barreras, puede ayudar a mejorar la... Pero alcalde, ¿usted está de acuerdo? Porque fue diferente con el planteamiento que se hizo del pico y placa. No, yo estoy de acuerdo en sitios donde, por ejemplo, en la Simón Bolívar, si hay... En los sitios donde tengamos espacio para los peatones, me parece bien. Si no, puede aumentar la accidentalidad. Ahora, claro, lo que se hace muchas veces en eso es implantarlas y ver qué pasa. Si no pasa nada, benditos a Dios, nos ganamos 10 kilómetros más. Benditos sea Dios. Alcalde, bienvenido nuevamente a Economía HD, este espacio que busca generar herramientas de análisis frente a temas de actualidad con un enfoque económico. Tenemos más invitados, Armando. Así es, a su lado está el doctor Rodolfo Yanguas, él es abogado y gerente de asuntos internacionales de la Cámara de Comercio Colomboamericana en el área de Washington. Precisamente lo presentamos a él, le damos la bienvenida, doctor Yanguas, y ahí, precisamente con ese tema, les contamos a ustedes cuál es el fondo de nuestro programa de hoy, el análisis que tendremos sobre las virtudes que están teniendo los empresarios vallecaucanos, los empresarios caleños, para enfrentarse con el comercio en diferentes países, lo que ha servido la Alianza Pacífico, los empresarios, la manufactura, la exportación, el precio del dólar. Pues si miramos o echamos un vistazo, por ejemplo, a las cifras de desempleo, nos encontraremos que en el primer trimestre del año 2015, en Santiago de Cali, la tasa alcanzó el 12.9%, comparado con el año anterior, que estaba en el 14.3%, pues la disminución ha sido bastante significativa. Abogado, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde, Armando, Paulo, qué alegría estar con ustedes y con todos los televidentes de Telepacífico. Bueno, precisamente, pero, abogado, la señora. Permítame un comentario sobre la tasa de desempleo. A ver, como yo soy aficionado a la estadística, la tasa de desempleo no es muy buen indicador de lo que está pasando, porque si está llegando mucha gente, teníamos 14.2 sí de desempleo y ahora es 12.9, si ha llegado un número grande de gente,
se puede estar oscureciendo lo que ha ocurrido. Cuando usted mira el número total de empleos, ya se han generado 60 mil empleos en este trimestre comparado con el otro. 60 mil empleos buenos, estables, es una maravilla en Cali. La tasa de desempleo engaña cuando la gente, cuando hay migración que está llegando a la ciudad. Claro, digamos que tiene que ver con el fenómeno también de que Cali es una ciudad receptora frente a muchos fenómenos como el desplazamiento, pero yo me refería a una buena nueva en el sentido que... Pero yo es que le quiero, yo tengo esa discusión con, con los de los hoteles, porque ellos dan siempre el porcentaje de ocupación de camas. Sí. Es muy bueno, pero si hemos duplicado las camas y apenas hemos pasado la ocupación de 38 a 42, hombre, ponga el número de camas nuevas que hay que se están utilizando. Eso es, yo soy profesor de estadística, entonces yo sé cómo presentar los datos. Y desde la academia también, ¿cómo se ve eso, abogado? Bueno, pues definitivamente cuando hablamos del desempleo, hay cifras de desempleo que tienen que ser manejables, pero no se trata solamente de qué tipo de empleos está teniendo la gente, sino precisamente la calidad de esos empleos y la economía informal también puede mover mucho la economía a nivel global y a nivel de la economía fija. Bueno, pues también hay más cifras. Precisamente hoy conocimos que según una encuesta regional que presentó el DANE, este sector industrial, Jumbo, Cali, Jamundí, ha tenido un crecimiento bastante importante con un 2,9%, mientras que otras ciudades, otros departamentos tienen números en rojos. El crecimiento ha sido en menos 1,9%. Alcalde, ¿cómo se está viendo el Valle del Cauca? ¿Cómo se está viendo Cali a nivel internacional y cuáles son esas ventajas que deben aprovechar esos pequeños y medianos empresarios para dar a conocer sus productos? Bueno, yo creo que la gran ventaja que ha tenido Cali históricamente y a la cual le debe muy buena parte de su desarrollo es la proximidad al Pacífico. El hecho de que tengamos una conexión con el Pacífico, que todavía sigue siendo defectuosa porque la carretera no es con las especificaciones que debía tener, y tengamos un ferrocarril que está mejorándolo, nos abre ahora que todo el mundo está mirando al Pacífico. El mar del siglo XXI es el Pacífico, ya no es el Atlántico. Entonces nos da todas las posibilidades de los mercados libres en la costa oeste de Estados Unidos, Japón, Corea, toda esa zona. De modo que las empresas que se están localizando en Cali, muchas de esas lo están haciendo por eso, por la conexión al Pacífico que les permite abrir los mercados. Metiéndome en los terrenos que no son míos, doctor, y yo les digo, cuando teníamos la filosofía de la economía era que era producción interna para el mercado local. Sí. Era muy lógico establecerse en Bogotá, que era el sitio de mayor consumo. Establecer una ensambladora de carros en Bogotá era el sitio ideal, porque allí estaba la mayor consumo. Pero cuando el mercado es exportar, entonces ya no se justifica estar ahí, hay que estar cerca de la costa. Y ese es el caso de las bicicletas, de las motocicletas Aero, esta firma de la India. De la India. La más grande del mundo, que es su primera planta fuera de India. La inauguran este año. La ponen aquí y la pusieron. Yo estuve hablando con el presidente y me decía, mire, es que a nosotros nos interesa el mercado de América y de la costa oeste de Estados Unidos. De modo que el sitio es Cali. No es la posibilidad de exportación. Entonces, esa situación estratégica que tiene Cali me parece importantísima. Claro, y además estamos hablando de ese concepto de ciudad-región. Si le va bien a Cali, pues le va bien a toda la región Pacífico y a todo el país. Aquí tenemos puntos de vista diferentes, por supuesto, respetamos todas las líneas de pensamiento y respetamos también la opinión frente a las cifras. Veamos qué nos dice el señor director de Economía HD y cuál es su invitado en su sección de 120 segundos. Para los 120 segundos del director de Economía HD, hoy tenemos a Jorge Eliezer Tamayo, representante a la Cámara y uno de los hombres que más conoce al Valle del Cauca, departamento que busca nuevas oportunidades, nuevos mercados. ¿Qué tan posible es esto, doctor Jorge Eliezer? Totalmente, el Valle está preparando, está generando toda una infraestructura, un desarrollo de vías, puertos y aeropuertos que le permiten ser competitivos al Valle del Cauca, que los empresarios encuentren oportunidades en el Valle del Cauca, zonas especiales y Buenaventura con toda una intervención de tipo social, que va a mejorar las condiciones. En Buenaventura, todas las personas tienen que estar en unos niveles de educación superiores y de gran productividad. Deben de conocer el inglés, los sistemas, la gente en Buenaventura tiene que prepararse y ser competitivos. Por eso, Buenaventura se proyecta como el puerto, no solo de Colombia, sino de América Latina. Conectará a Brasil, conectará a Venezuela en la parte inferior, saliendo al Pacífico colombiano y desde luego para conectarse con Asia-Pacífico. Usted es un hombre que la mayor parte de su vida ha estado dedicada a la educación. Hay que apostarle a este frente también. Desde luego, ese es el marco en el cual nosotros estamos desarrollando esa labor. El Valle del Cauca hoy tiene unos recursos importantes para educación. Estamos logrando inversión en infraestructura y desde luego en todos los apoyos tecnológicos que nos permiten al Valle del Cauca hacer más competitivo y dar mejores oportunidades. Buenaventura, una gran ilusión, una gran paradoja. Lleva
en este momento de hacer esta nota, día y medio sin energía. Sí, es vulnerable, por eso los desarrollos de infraestructura que se están haciendo para la Buenaventura le permiten tener mayor seguridad, mayor estabilidad y ser menos vulnerable. Y desde luego Buenaventura hoy es una de las regiones con mayores posibilidades de inversión, así lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, que va a permitir una inversión que la sacará adelante. Para Economía HD, Jorge Eliezer Tamayo, con sus impresiones sobre las oportunidades del valle. Ahí está entonces la información y la opinión que tenía nuestro director con su invitado. Dejamos planteado un tema, señores, tenía que ver con el concepto de ciudad-región, el desarrollo integral de las regiones, algo que ha tomado fuerza en los últimos años. ¿Cómo se ve o cuál es la radiografía al respecto, abogado? Bueno, si ustedes me permiten, habría que empezar a hablar de globalización. ¿Sí? Es que la globalización es una realidad a la cual no nos podemos abstraer. Decía un teórico de la economía que la globalización es como aquel amanecer que, queramos o no, se va a presentar. Finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando nosotros comenzamos a estudiar todas las teorías de los mercados, empezando por el gran maestro Adam Smith, padre de la teoría liberal, él decía, bueno, hablaba algo así como que, si usted, por ejemplo, tiene que tener en cuenta que usted tiene unas ventajas en su libro, La riqueza de las naciones, decía, usted tiene unas ventajas, y hablaba de las ventajas absolutas, esa es la teoría de las ventajas absolutas. Es decir, si usted tiene una, bueno, pongámoslo en términos por claros favor, para la gente. Por favor. Si usted tiene dos campesinos con 2 hectáreas de tierra, cada uno en su hectárea de tierra, tiene un ganado. Sí. Y aparte de eso siembra papa, y en la otra hectárea de tierra, el mismo, no, otro campesino tiene su cultivo de papa y su ganado, y él produce 10 litros de leche y 5 kilos de papa, y el otro en la misma tierra produce 20 litros de leche, pero la mitad de papa, pues hombre, dedíquese a lo que usted mejor sabe hacer y con lo que mejor le va. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que saber qué es para lo que somos buenos, sí, y teniendo en cuenta para lo que somos buenos, pues hombre, teniendo este punto, poder sacar y buscar los mercados hacia el exterior. Sí, pero y mira, algo oportunidades que pasa aquí de negocio mucho y ustedes desde la Cámara de Comercio de pronto lo pueden ver, y es que a los nuevos exportadores, a las pymes, les da miedo exportar, les da miedo abrirse los mercados. Así es, Armando, y ese miedo tiene una razón muy clara. La gente no tiene claro y no hemos tenido una gran capacitación para que la gente sepa que puede exportar. Ni siquiera saben que productos, por ejemplo, como la quinoa, es un producto que se puede vender en el exterior y que existen mercados. También el hecho de ser pequeño asusta. Entonces, ¿qué pasa con los pequeños? Pues, hombre, tienen que unirse y a través de entidades como la Cámara de Comercio Colomboamericana de Washington, D.C., se les puede capacitar y crear oportunidades de negocios. Pero a veces la balanza parece estar desajustada en materia de oportunidades o en materia, digamos, de garantías para los exportadores y para los importadores. Pero me queda sonando algo que usted dice, abogado, y lo quiero compartir con el alcalde. Hay que buscar para qué somos buenos. Históricamente se ha dicho que Cali es muy buena en su vocación servicios. De hecho, que la ciudad tiene una vocación de servicios. ¿Lo sigue manteniendo o hacia allá debe estar la búsqueda de los nuevos mercados? Bueno, hay un comentario sobre los pequeños, que yo conozco muchos, yo trabajé con microempresarios y son gente extraordinariamente creativa, inclusive tiene avances tecnológicos importantes, pero uno de los tropiezos grandes, además de los mencionados, son los volúmenes de exportación. Recuerdo una señora de Guachené, que hace unos patacones deliciosos. De repente vinieron y ella vende sus patacones con mucho éxito. Sí. Y de repente vinieron y le dijeron, para importarle a Holanda, 2 contenedores al mes. Eso ya era una cosa totalmente distinta a lo que ella podía hacer. Claro. Los volúmenes que se necesitaban para el mercado holandés, y aquí vino un holandés a comprarle, implicaba una cosa que ella no estaba preparada. Entonces, muchos de esos tienen que ir creciendo gradualmente para poder llegar a los volúmenes que se justifican. Yo propongo o asociarse. Algo. Asociarse. Claro. Es precisamente lo que decía el señor alcalde, es que hay que asociarse. Tener alianzas. Crear alianzas. Si la señora produce patacones, pues hombre, busque 5 o 6 personas más, sí, cooperativícense y organícense una planta de producción, y a eso es a lo que estamos destinados, pero para eso necesitamos capacitación. Muy bien, pero alcalde, yo insisto en los servicios, en la vocación de Cali. Yo creo que Cali cada vez más es una ciudad de servicios. Y tú, bueno, es que volvemos a la tesis inicial. A ver. Para mí, Jumbo, Jamundí, Cali, inclusive Buenaventura es la misma cosa. Yo celebro cuando llega una empresa Jumbo como se la celebro si está en Cali. En Cali, porque sí, es la misma zona. Por eso hicimos el G11, inclusive extendiéndonos más. Entonces, lo importante es esa regionalización que nos... La parte industrial está en Jumbo predominantemente y la parte de servicios en Cali. Cali cada vez más es una ciudad de servicios. Tenemos esta multinacional uruguaya que se está estableciendo, Zona América, que va a generar 18.000 empleos.
hay una ventaja que tiene Cali ahora, que ayer en la Junta de Empresas Municipales nos contaron, Cali tiene el cable del Pacífico ya conectado, ya está haciendo transmisiones de prueba. Cali va a ser la única ciudad de Colombia que tiene redundancia, o sea, tiene el cable para ir, por ejemplo, para ir a Lima, tiene que ir dando vueltas por Colombia, va a Miami y se devuelve a Lima. Aquí salimos a Lima directamente. Entonces, esa ventaja que tiene le permite una ventaja competitiva importantísima. Esos son servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener internet de la mejor calidad al mejor precio. Y eso van a venir cada vez más empresas, los de la BPO que llaman, que están haciendo, que son América. Entonces va a haber cada vez más servicios. Está salud, que es una cosa que atrae muchísimo, que tiene muchísimo que ver con eso. De modo que yo creo que la veo a Cali en el futuro no abandonando por completo. En el área del municipal, servicios, pero en el área geográfica seguiremos teniendo industria, mucho en Yumbo y otra posiblemente en Candelaria también. Bueno, alcalde, vamos a hacer un recorrido por la región Pacífico, 1.300 kilómetros, y vemos qué sucede hasta ahora con el estado del tiempo. Iniciamos aquí en Economía HD este panorama. ¿Sol o paraguas en el Pacífico colombiano? Pues veamos entonces, en Santiago de Cali la temperatura promedio es de 19 grados centígrados, cielo mayormente nublado en horas de la mañana. En Popayán también cielo nublado y una temperatura promedio de 16 grados centígrados. También tenemos a esta hora en Pasto, la capital del departamento de Nariño, 16 grados centígrados, mayormente nublado, y en Quibdó, en el Chocó, nubes claras, 28 grados centígrados y bastante humedad en nuestro departamento vecino. Muy bien, con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales. 44 grados centígrados, oigan, miren, 44 grados centígrados en la India. Una oleada de calor impresionante en ese país. Estaremos muy pendientes más adelante de los reportes internacionales. Vamos a hacer pausa para comerciales mientras yo me quedo conversando aquí con el alcalde para que me siga explicando esa regla de tres o esas cifras proporcionales entre desempleo y tasa de ocupación. ¿Le parece? Pausa y volvemos. Estás viendo Economía HD. Y continuamos en directo en Economía HD. Queremos conocer diferentes opiniones frente a nuestro tema del día. Nuevos mercados, nuevas oportunidades. Veamos la opinión de un empresario. Economía para dummies. En un mundo globalizado, los empresarios colombianos se están enfrentando a uno de sus mayores desafíos comerciales, la conquista de nuevos mercados y consumidores. Este fenómeno económico en nuestro país, que se da por la firma de tratados de libre comercio con países como China, Estados Unidos, Canadá y México, brindan nuevas oportunidades de crecimiento a la industria nacional. ¿Esto en qué beneficia? En que van a poder importar más productos, y el Valle del Cauca debería mirar a esas, y las pequeñas, medianas y grandes empresas deberían en esos mercados como unos mercados sumamente atractivos. Sus economías están sólidas. Su moneda nos permite ser competitivos, digamos los costos y las escalas de producción nuestras son favorables. Entonces, en la medida que eso se dé, yo creo que deberíamos revisar a Centroamérica como una alternativa de mercado muy interesante para nuestra región. Producción industrial del Valle del Cauca viene creciendo, a febrero viene creciendo el 7.4 cuando el país decrece el 2.4. Adicionalmente, están creciendo las remesas, crece la compra de vivienda, crece el consumo en los hogares, está creciendo también la visión de los empresarios frente al clima de negocios. O sea, el 68% de los empresarios vallecaucanos consideran que el clima de negocios es favorable y el 35% creen que las expectativas a futuro van a ser mejores. Para lograr llegar al comercio internacional es necesario que las pymes y grandes empresas cuenten con la infraestructura necesaria para cumplir con factores decisivos como tiempo de entrega, cantidad de producción, calidad del producto o servicio y la innovación en sus procesos, quizás la más relevante a la hora de competir globalmente. La situación del Valle del Cauca mejora, y eso lo estamos viendo en las cifras, reducción del desempleo, y yo creo que se potencian todas estas pequeñas empresas que buscan los mercados en el exterior. Ojalá las podamos fortalecer cada vez más. Sin embargo, no todos los sectores empresariales en el país ven con buenos ojos esta apertura de mercados debido a la falta de garantías para competir dentro y fuera del país. La competencia contra las importaciones subsidiadas
que son innecesarias, porque es que un país que produce toda su azúcar, su caña, su panela, su leche, su café, para poner unos pocos ejemplos, su papa, no tiene por qué importar nada de esos productos. Y aquí se importa todo lo que nosotros producimos, a diferencia de un país como el Brasil, que defiende totalmente su sector productivo. La respuesta para los analistas económicos está en ofrecer productos diferentes e innovadores que capten la atención de los inversionistas extranjeros, permitiendo el crecimiento lento pero seguro de la empresa. Economía para Dummies. Bueno, ahí estaba precisamente el panorama claro de lo que pasa actualmente con las industrias de la capital del Valle del Cauca y en nuestro departamento. Alcalde, hace rato estoy viendo en sus manos un folleto que habla sobre la inversión social y quiero darle como ese espacio porque tenemos entendido que en estos casi ya 4 años, porque le quedan 6 meses, la inversión social para Cali ha sido bastante importante. Cuéntenos un poco sobre eso. Pero tal vez quisiera referirme a un aspecto especial de la inversión social, que es la educación, porque en la base de todo el desarrollo económico y el desarrollo social es la educación. La educación. De hecho, a Cali, esta empresa que mencioné, Zona del Pacífico, hablé con los directivos. ¿Por qué se vinieron a Cali? Vinieron porque encontramos la mayor oferta de gente altamente calificada. Los centros académicos que tiene Cali son de excelente calidad y se los encontramos muy fácilmente disponibles aquí. Entonces, la educación en la base para mí es la parte fundamental. Y hay un aspecto importante que es el bilingüismo. Cada vez más la gente, pensando en la empleabilidad y pensando gente que se vincule a las empresas, requieren gente que sepa inglés. Es una necesidad. Aquí hablamos el sábado pasado, clausuramos un programa bellísimo que se llama Go Cali, que son 17 colegios bilingües que se han emparejado con 17 colegios oficiales y los muchachos intercambian y le enseñan inglés. Qué bueno. Pero es un intercambio que enseña mucho más que el inglés. Es una integración social maravillosa. Hicieron unas presentaciones de shows y artistas. Y eso es un programa de inclusión como el mejor. Este año comenzaron ya 5.500 estudiantes en ese proceso. Yo creo que ese bilingüismo, mejorando la calidad de la educación, como lo hemos puesto con la tecnología, llamamos el proyecto TITA, que es darles computadores a los profesores y a los estudiantes. Eso va a mejorar muchísimo la competitividad, la educación de la gente, y eso nos va a traer todavía más empresas a la ciudad. No, además, Pablo, influye mucho el tema del inglés a la hora de querer hacer negocios, claro, de exportación con otros países. Claro, pero el alcalde menciona algo muy importante, abogado Rodolfo Yanguas, y es que cuando hablamos de un buen ambiente en materia de inversión, pues prácticamente hacemos una radiografía desde diferentes aspectos, mire, desde educación, usted ya lo ha reseñado, desde seguridad, ¿cuáles son los avances, los retos y los desafíos? ¿Ustedes cómo lo analizan? Y para generar confianza. Y hablando también sobre el tema de educación, definitivamente necesitamos educación para exportar, educación para abrirnos a los mercados. La gente no conoce y no sabe que puede tener las oportunidades de hacer negocios en el exterior. Entonces, esta educación también hay que hacerla, si no nos vamos a quedar siempre. Decía un hombre muy sabio que es José Saramago, que el que no ha salido de su villa, los límites del universo son los límites de su villa. Tenemos que darnos cuenta que el mundo se abrió y las fronteras incluso se están quebrando para poder salir y participar, pero necesitamos educación para exportar, educación para crecer y educación para comportarnos de acuerdo a la economía. A ver, ¿nos recuerda la frase de Saramago? El que no ha salido de su villa, los límites del universo son los límites de su villa. O el que mira la barriga solamente se ve el ombligo, prácticamente. Así es. En otras palabras, vamos a hacer de nuevo una pausa para comerciales. Ya volvemos con la parte final de Economía HD. Estás viendo Economía HD. Estamos de vuelta en Economía HD y a esta hora de la mañana hacemos un enlace con nuestros compañeros de Amaneciendo. Mabel Kremer ya está lista en otro punto de nuestro canal regional Telepacífico y también tiene inquietudes frente a nuestro tema del día. Mabel, hola, buenos días. Estamos hablando sobre nuevos mercados, nuevas oportunidades y también es una excusa para realizar o presentar un contexto sobre cómo está la ciudad y cómo está la región en materia de desarrollo. Así que yo me atrevería a decir, Mabel, que usted le puede preguntar también al alcalde, que es un hombre abierto a las diferentes inquietudes. Claro, hola. Un feliz Amaneciendo para ustedes, por supuesto, para el alcalde y todos los televidentes. Muy contenta, y aquí en el CED estamos muy contentos de escuchar tantas buenas noticias sobre Cali, porque aquí en Amaneciendo solo hablamos de buenas noticias.
Pero al alcalde, más que preguntarle del tema que ustedes están tratando, que lo han hecho de manera muy amplia, queremos preguntarle sobre nuestro tema del día. A ver, ¿cuál es? Porque ya que hemos hablado de tantas cosas buenas de Cali, queremos también conocer algo de la vida personal del alcalde, de su forma de pensar con respecto al tema de hoy, que es el miedo a la muerte. Muchas personas le tenemos miedo a la muerte, sobre todo a la forma de morir, en mi caso personal, y otros que no, que están muy tranquilos con el tema y lo asumen de manera más pausada. Quisiéramos saber si el alcalde le tiene miedo a la muerte. Pues la verdad, Mabel, es que no le tengo miedo. No sé si a la hora que me llegue me asuste, pero, pero pensando en este momento, yo he estado en circunstancias difíciles. Cuando he estado, estaba trabajando en Vallenpaz, que me mudé en zonas rurales, me he visto en situaciones de altísimo peligro. He estado muy tranquilo, yo pienso que eso es un proceso inevitable, yo soy creyente, yo creo que no se acaba mi vida el momento en que yo me muera, entonces yo estoy tranquilo. Pienso que lo malo que sí me podría preocupar es la moridera, no es tanto la muerte como la moridera, eso que dice muriendo uno por cuotas y con sufrimiento y con dolor, eso sí podría preocuparme, lo demás no, me tiene absolutamente tranquilo. Oiga, frase para Trino, no se acaba la vida cuando uno se muere. Esa frase también está interesante, Mabel, ¿qué le parece? Esa es la actitud. Pues hoy el padre Gonzalo Gallo, que aquí le decimos papá Gonzalo Gallo, nos va a hablar sobre este tema, porque la intención que tenemos hoy es que la gente empiece a asumir la muerte de otra manera. Y una buena pregunta. Claro, además me imagino que no solamente se habla la muerte cuando, por decirlo de alguna forma, fallecemos, esa es la vida, también es un cambio, el cambiar de trabajo, una separación, también me imagino que está relacionado con el duelo. Pues Mabel, ya nos vemos con ese tema tan interesante, un feliz día desde ya. Gracias, un feliz día para ustedes también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, caballero, se nos está acabando el programa. Alcalde, 30 segundos tiene para redondear un poco lo que hemos visto hoy, lo que hemos analizado y cuáles son esas puertas abiertas que tienen los empresarios caleños, los vallecaucanos, para llegar a los Estados Unidos, a otros países, a Ecuador, a Perú, a México, donde somos líderes a nivel de exportación. Yo creo que resumiendo la posición que tiene Cali, que es muy atractiva para empresarios, la posición geográfica, la posición, la oferta de mano de obra altamente calificada y un tema que se mencionó, sí, que finalmente hemos logrado reducir las tasas de violencia. Eso ahuyentaba mucho la ciudad. Tenemos las tasas de violencia más bajas, de homicidio más bajas en la historia de Cali y siguen bajando. Y eso era el gran lunar que estaba ahuyentando a gente. De modo que cada vez más pienso que van a estar llegando empresas a Cali. Clima de confianza, podríamos decir. Y ahí sí es proporcional entonces la cifra. Sí. Mayor seguridad, mayor confianza inversionista. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. En eso sí estamos de acuerdo entonces con el alcalde Rodrigo Guerrero. Abogado Rodolfo Yanguas, 30 segundos también para su conclusión. Bueno, debemos saber todos que en los Estados Unidos hay 5 billones de dólares esperando en oportunidades para aquellos exportadores que no tienen que ser gigantes, aquellas pequeñas y medianas empresas que incluso se podrían unir, hablar de economía solidaria, están esperando para las oportunidades allá, y es precisamente la Cámara de Comercio Colomboamericana del área metropolitana de Washington D.C. quien les puede ofrecer todas las garantías para que puedan hacer los contactos, ¿cómo?, ruedas de negocios a través de capacitación. En mi calidad de gerente de asuntos internacionales de la Cámara, estoy dispuesto aquí en Cali a poderles servir y apoyar en todo lo que quieran sobre este tema de exportación. Okay. Bueno, tema muy preocupante que nos queda como en el tintero también, saber qué está pasando con los importadores, Pablo, porque precisamente ellos, los exportadores, se benefician con el incremento del dólar, pero los importadores, cuando traen esos productos, sí, señor, es complejo porque no pueden subirle a los precios, tema que podemos analizar en otro programa. Sí, señor. Alcalde, nos pregunta el director que si alguna vez usted montó en moto, enero. ¿En moto? En moto, en motocicleta. No, patineta. Es decir, ya va a subir en lajero. Patineta. Patineta y bicicleta, pero moto. Ahí está la respuesta entonces para el señor director. Ustedes nuevamente muy amables, muchas gracias. Hacíamos esta pregunta con relación a la nueva empresa que está por llegar, que beneficiaría no solamente a Cali, al Valle del Cauca, también al norte del Cauca, claro, por supuesto. Y estamos hablando del desarrollo de la región. Ustedes muy amables, muchas gracias. Bien. Muchas gracias para todos ustedes. Y no hay que tenerle miedo a morir, respecto a la pregunta del día. Hay que tenerle miedo a vivir mal. Ahí está. O hay que tenerle miedo a no dejar huella.
Exacto. Y que sea positiva. Exacto. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Recuerden, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Economía HD. El dólar hoy se cotiza a 2.549 pesos. Estaremos viendo cómo avanza en el mercado en las redes sociales. Muchas gracias, los dejamos con Amaneciendo y con toda la programación de nuestro canal regional Telepacífico. Pablo, que cumpla muchos más años. Muy amable, muchas gracias. Nuevamente también a nuestros invitados, Pablo. Muy amables. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenidos siempre. Aquí respetamos todas las líneas de pensamiento y más cuando se trata de hablar del desarrollo de nuestra ciudad y nuestra región. Feliz día. Telepacífico presentó Economía HD. La visión del Pacífico, más allá de los titulares.